Amigos, hablamos a fondo con el comisionado de residente de Puerto Rico en Washington, quien fue el funcionario que confirmó la visita del presidente Barack Obama a la isla. Y de hecho, Pierre Luis ha estado en los últimos días visitando algunas instalaciones en varios municipios que se han mejorado con la ayuda de los fondos federales ARRA. Comisionado, ¿cómo está? Buenas noches. Siempre buenas un placer noche, tenerle Ariel, por acá. Igualmente. Bueno. Eh, ¿Qué ha encontrado en esas visitas que ha hecho a instalaciones que podría visitar Obama o ya se eh, dio a conocer o usted conoce cuál va a ser la instalación que se mejoró con fondos jarra y que él va a visitar? Bueno, esa, me gustaría que él haga eso, pero eso todavía no, no es final. La agenda no, no va a estar anunciada hasta último momento por razones de seguridad. Y a mí me gustaría que él tenga un mensaje para nuestro pueblo cuando esté aquí, que, pues, que aborde los, los retos económicos y sociales que tenemos. Eh, él es muy elocuente, inteligente, capaz. Eh, cuando va a diferentes puntos eh, de la nación, pues tiene mensajes de esa naturaleza. Sería bueno que ocurra en, en nuestra isla. De igual manera, tú lo dices y yo me uno a eso. Me gustaría que él vea con sus propios ojos lo que hemos hecho con los fondos federales de la ley Arra, que es una ley de su iniciativa. Y hay muchos proyectos que él pudiera ver, proyectos de conservación de energía, pueden ser de mejoras de escuelas puede ser de, de mejoras a las carreteras o, o de las plantas de tratamiento de agua. Hay una diversidad de proyectos. Eso sería bueno para que él vea la capacidad que tenemos, que sabemos aprovechar estos fondos federales. Eh, eh, otra cosa que sé que va, va a ocurrir es que pues tendrá una reunión con nuestro gobernador porque okay. es el primer mandatario esto uh -huh. es una visita oficial eh, ya más bien aparte de eso pues, si hay alguna actividad de recaudo no sería nada negativo se va sí. a buscar 30, 000, o entre 10 mil 30 mil dólares en el Caribe Hilton bueno, si eso ocurre no hay nada irregular en eso él está en campaña ya la, ya él comenzó su abrió su comité de reelección y pues allí va a haber una contienda y los que quieran apoyarlo en todas partes de Estados Unidos lo pueden hacer, incluyendo aquí en Puerto Rico. Esa es la democracia, ¿no? Así que hayan 30.000 personas despedidas en la calle. Es que una cosa no tiene que ver con la otra. O sea, eh, primero no son 30 mil, pero aparte de eso, esas son decisiones de gobierno que hay veces que tienes que tomar porque no tienen los recursos en el gobierno. Aquí el gobierno estaba quebrado. Era una crisis fiscal y tenías que mejorar esas finanzas para que entonces el crédito de Puerto Rico levantarlo como se ha levantado. Pero eh, por otro lado, las campañas políticas se dan y sabemos que cuestan mucho dinero. Eh, Obama ha sido un buen presidente, a mí me gustaría que repita, eso tiene un costo. Y tiene los galones lo... y el, el momento para revalidar, porque bueno, evidentemente bueno. se le se ha hecho difícil este año. Yo espero que sí, yo creo que el evento de la, la muerte de, de Osama eh, Bin Laden fue una cosa... Eh, impactante eh, porque, pues, era el símbolo del terrorismo en el mundo uh -huh. entero y él ahí, pues, él participó de la. De primero tomó la decisión y luego, pues, eh, eso fue una, una, una decisión valiente de su parte. Sé que tiene eso. Aparte de eso, la economía en Estados Unidos ha estado creciendo, el desempleo está muy alto todavía, eh, pero eh, es importante que él continúe en la lucha. El, tenemos el reto fiscal allá. Y hay que ver cómo, cómo termina eso, a hay una batalla entre republicanos y demócratas en el Congreso. El presidente está ejerciendo su liderato para tra tratar de llegar a un punto medio. Okay. Eh, yo voy a él, pero tengo que admitir. En el, en el otro partido no se sabe ni quién va a ser el candidato todavía. Uh -huh. Está eh, Sara Palin peleando por allá. Eh, esa, esa está por ahí. <laughs> si fuera, eh, esa si fuera ella fuera fácil. Ah, no, ah, por eso, yo no creo que es la más, eh, sería la, el, la, la, la oposición más difícil para el presidente Obama. Eh, vamos a ver, yo quiero que él repita: eh, sería bueno para Puerto Rico. Él, él ha tratado a Puerto Rico bien hasta el momento y ha decidido venir aquí cuando ningún presidente vino en 50 años. Eso habla mucho. Sí, que los se, hispanos que hay ahora en Estados Unidos no eran los que habían en los años 90 ni en los no, años 80. Pues, si esa es su motivación, pues mira, eh, yo lo, él tiene buenas intenciones, yo estoy seguro, pero mira cuál es el problema. Eh, si sí, esto es un mensaje al mundo hispano, que venga a Puerto Rico que nos quiera, que quiera compartir con nosotros, empaparse de nuestra realidad. Eso es bueno. Eh, ¿Usted está de acuerdo con el proyecto de Luciarse de que un empleado tenga dos años de probatoria en eh, el empleo, no sea tengo, público o privado? No tengo los detalles de, de ese proyecto, pero yo pienso que... En el área laboral eh, hay que tener mucho mucha mesura, mucho cuidado, eh, cualquier cambio que se. Realmente yo pienso que hemos tenido ya unos retos bien grandes en uh -huh. este cuatrienio. Tú mencionaste. Y eso, eso no su... se puede tocar ni con una vara bueno, larga porque podría costar votos. Bueno, no es, no es tanto costar votos, es que cuántas cosas vas a estar reformando y cambiando. En un momento dado tienes que ir también, eh, 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 poco a poco, haciendo los cambios, no puede ser todo ahí a la cañona. Eh, así que no tengo los detalles de proyecto, pero sí le diría a cualquier legislador en esta etapa ya de que ahora eh, hay que enfocarnos meramente en la economía, okay. en sacar la obra, en, en mejorar la calidad de vida en Puerto Rico. Y cuestiones controversiales yo las evitaría por un tiempo porque eh, eh, ya. ¿Gestan motos? Gesta moto. Bueno, si, si eso. ¿Gestan moto, Usted lo sabe. Bueno, puede pasar y, 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 que, y, que, y, que, y obviamente, ¿cuál es la alternativa? ¿Cuál es la alternativa a Fortunio? Ciertamente es, es mucho peor. Así que, y yo estoy con el gobernador, y en la medida que sí, que nos veas trabajando duro y evitando controversia, pues seguro, porque nosotros queremos repetir por el bien de Puerto Rico. Y el 26 anuncia el gobernador su candidatura, y usted va a estar allí. Así espero, no sé si se dé, pero me gustaría que eso pase, y, y yo voy a estar a su lado. Vamos a ver, gracias por estar con nosotros. Muy Continuamos bien, contigo, Sugey.